Asesoría que les voy a brindar a continuación les sea de mucho apoyo, sobre todo a nuestros alumnos de la Escuela Técnica 26. La idea de entrar en comunicación con ustedes a través de este medio es precisamente darles esta pequeña asesoría y darle continuidad a los trabajos que estábamos realizando ya en el salón de clase. También la idea es que ustedes se sientan apoyados, que sientan que estamos con ustedes, aunque sea a distancia, pero que seguiremos el trabajo para poder así alcanzar ustedes los aprendizajes esperados de la asignatura y una evaluación satisfactoria para ustedes en este primer bimestre. Bueno, como primer punto, yo quiero sugerirles que continúen trabajando con algunas actividades del libro de texto, que va a ser su principal apoyo durante todo este tiempo. Asimismo, les sugiero que ustedes puedan ir resolviendo algunos ejercicios de los temas en los que nos habíamos ya quedado. Entre ellos está la resolución de algunos ejercicios de cálculo de velocidad, distancia y tiempo. También resolución de algunas gráficas en donde ustedes puedan graficar distancias, tiempos y velocidades. Bien, como segundo punto, quiero empezar con ustedes uno de los temas que quedaron pendientes por analizar. Y bueno, les voy a dar algunas sugerencias para que ustedes en casa puedan de manera autodidacta trabajar con este tema. Yo no les voy a dar de inicio el título de este tema, les voy a dar algunas pistas para que ustedes puedan dar con este tema, ya que nosotros ya lo habíamos platicado al inicio del bloque. Cabe recordar que el bloque 1 en general tiene por fin el estudio del movimiento. Nosotros empezamos a analizar algunos tipos de movimientos, entre ellos el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora bien, el siguiente tema que nosotros teníamos por pendiente analizar tiene que ver, si ustedes alcanzan a apreciar bien estas imágenes, tiene que ver el siguiente tema con estas imágenes que yo les muestro. Quiero que las observen y quiero que me digan, bueno, más bien que ustedes piensen en la posible respuesta de la pregunta que tenemos aquí. ¿Encuentran alguna relación entre estos tres fenómenos? ¿Qué tipo de movimiento encuentran ustedes que está aquí presente? Necesito que las vean, las analicen. Tenemos una figura que nos muestra agua, una formación de círculos que generalmente se forman cuando aventamos alguna piedra u objeto. En la siguiente imagen ustedes pueden ver un grupo de personas tocando instrumentos musicales, y en la última pues tenemos un fenómeno que de hecho fue el que ocurrió el pasado 19 de septiembre, es la representación de un movimiento sísmico. ¿Tienen ya la respuesta? Estamos hablando del movimiento ondulatorio. Ese es el siguiente tema que nos quedó por pendiente analizar y que, bueno, yo esperaría que en casa ustedes empezaran a estudiar, pues con la finalidad de que alcancemos los aprendizajes esperados del tema. Ahora bien, para entrar en estudio con este tema, yo les sugiero que consulten este libro. Este libro no es necesario que lo compren. Este libro ustedes lo pueden encontrar en línea en la biblioteca digital del ILCE. Él lleva por título Electromagnetismo de la ciencia a la tecnología. Les voy a dar la página de donde ustedes pueden
consultar el libro las veces que ustedes lo requieran así. Y en particular aquí les pongo que ustedes consulten el capítulo 11 que se titula ¿Qué es una onda? Ustedes al consultar este capítulo podrán darse cuenta de que les habla en general de lo que es este movimiento ondulatorio, y al leerlo seguramente ustedes lograrán alcanzar los aprendizajes esperados que nos marca el temario. Al final yo esperaría que ustedes sean capaces de dar respuesta a cada una de estas preguntas. ¿Qué es una onda? La definición de perturbación, ejemplos de ondas mecánicas, cómo se producen los sonidos que percibimos, qué sucede cuando tocamos un instrumento musical, características de una onda y medios de propagación de una onda. Entonces, ustedes al finalizar la lectura, esperaría que ustedes pudieran dar respuesta a cada una de estas respuestas. Ustedes se pueden valer de cualquier herramienta, ya sea un resumen, un mapa conceptual, para poder organizar la información. Este tema es muy interesante, niños, porque yo necesito que ustedes se centren en la parte que es sonido. Ustedes van a ver que en este capítulo de esta lectura les hablan mucho del sonido, sonidos de los que ustedes logran percibir cuando escuchan un instrumento musical, la voz que incluso ahora estoy emitiendo y que ustedes pueden escuchar, tiene que ver con todo este fenómeno que es el movimiento ondulatorio. También entra, por ejemplo, yo estoy segura que de muchos de ustedes habrán escuchado que hay sonidos que el humano no puede percibir, pero que animales como los perros, las ballenas, sí pueden percibir. Entonces, todo esto tiene que ver con esta parte del movimiento ondulatorio. Los sismos, que repito, es un fenómeno que se presentó el 19 de septiembre, tiene que ver y se explica a partir de este fenómeno que es el movimiento ondulatorio. Entonces, yo esperaría que ustedes, al leer este capítulo, puedan resolver varias dudas y contestar este tipo de preguntas. También los invito a investigar un poquito más sobre los sismos. Finalmente, en su libro de textos, ustedes van a poder ver que incluso se marca como un proyecto sugerido del bloque 1. Algunas preguntas guía que les pueden servir para plantear el problema y llevar a cabo su investigación es cómo se origina un sismo. ¿Será posible que estos sismos se puedan predecir? Esto se los comento porque en redes sociales, a partir del fenómeno que ocurrió aquí en la Ciudad de México, muchos hablan de que va a suceder otro sismo de una magnitud mucho mayor. Están hablando entonces de que se puede ya predecir este fenómeno. Aquí la tarea a investigar para ustedes sería pues realmente llegar a la conclusión de si se puede o no se puede hacer una predicción de estos fenómenos. ¿Cómo podemos, por ejemplo, aprovechar toda la información que hoy en día se conoce de estos movimientos? ¿Cómo nos ayuda a nosotros a lo mejor no a prevenir, pero sí a tener una cultura de saber qué hacer en el caso de este tipo de fenómenos? ¿Cómo funciona una alerta sísmica? Y bueno, entre algunas otras preguntas que ustedes se pueden plantear y dar respuesta al finalizar una posible investigación. Les repito, la principal fuente de información va a ser su libro de textos y bueno, el apoyo que van a tener para este tema es el libro que ya les comentaba. Cualquier duda, cualquier aclaración, este es el correo en donde los invito a que me contacten, que me escriban. Finalmente, la idea es que sigamos en contacto, ya sea a través de The Heads Media, en donde los invito también a que ustedes entren a la página de Facebook de The Heads Media, al portal en donde se transmite TV The Heads y el correo. Y en la Escuela Técnica 26, bueno, también tenemos un
un blog que, bueno, para la escuela está pegado, me parece, en la salida. Y bueno, hay muchos medios entonces de comunicación a través del cual vamos a seguir pendientes de ustedes. Repito, los invito a que me contacten, a que vean este video, a que lo puedan reproducir las veces que sea necesario y que lo pasen a sus compañeros con la finalidad de que sigamos trabajando y dándole continuidad a todas las dudas y sobre todo a los siguientes temas que vienen. La siguiente vez que nos veamos a través de este medio, bueno, ojalá que ustedes me pudieran compartir a qué conclusiones llegaron, sus resúmenes, mapas conceptuales, mapas mentales, para poder aclarar algunas dudas o comentarios que ustedes hagan al respecto. Agradezco mucho el espacio que nos brindan aquí en TV de GEST y esperamos que no sea la primera vez que estemos en contacto con ustedes. Gracias y por mi parte sería todo.